Estamos aquí en el aeropuerto con las expectativas bien. Esperamos que sea un partido bueno. Hay full expectativas. Las boletas contra Millonarios se vendieron full rápido. Se vendieron rápido, la verdad. Segundo contra cuarto de hoy, ¿no? Exacto. Partidazo, Junior Millonario que siempre convoca. Una vez más, la banda para el campín. Tercer video en el campín. El primero perdimos, el segundo salimos campeones. Siempre va a ser bueno ir a visitar a nuestros hijos. Y esperamos que sea una fiesta y que vamos a ver qué tal nos paz, va por allá. Ojalá en paz, no nos azaren. ¿Qué tal, manda? Aquí, esperando el vuelo, que retrasó. Creo que sí voy a poder llegar, pero muy, muy, muy encima de la hora. Muy encima de la hora y, bueno, a esperar. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, vamos con toda, todavía. Bueno, aquí nos encontramos en el aeropuerto a José Luis Chunga. ¿Qué piensa el partido de Junior Millonario? Difícil por lo que viene mostrando Millonario, un buen fútbol, por el técnico que tienen, que pienso que ahora mismo es uno de los mejores de Colombia. Pero Junior viene en alza, creo que la mejora que ha mostrado el equipo ha sido muy buena y hoy va a ser un partido muy importante. Si Millonario gana, prácticamente ya queda clasificado y yo creo que también Junior está buscando esa clasificación y yo creo que un triunfo del equipo hoy creo que lo dejaría muy cerca de ese objetivo de clasificar a los 8. ¿De pronto no te gustaría volver a Junior y, por ejemplo, ganarte la titular en el caso de que viera ya cumpla su ciclo? Sí, claro. Yo creo que cuando se tomó la decisión de salir del club fue con esa iniciativa de sumar partidos, experiencia, de tener una regularidad. Y yo creo que eso, gracias a Dios, se ha logrado y por qué no volver algún día al club. O sea, ¿actualmente con qué jugador así mantienes una amistad ahora mismo en Junior? Hablo mucho con Sebastián, nos saludamos bastante, con los utileros, los kinesiólogos. Uno siempre deja una buena amistad después de todos los años que se vivieron allá en el club y yo creo que eso es lo bueno de esta profesión, lo cual te brinda muchas cosas y esas amistades que te quedan para la vida. Yo creo que las amistades es lo más importante de todo esto, porque cuando ya dejas de jugar fútbol, ni los títulos, ni las medallas, ni el reconocimiento te va a quedar, sino son las personas que siempre han estado contigo ahí y Miguel ha sido una de esas. Gracias, José Luis. Dale, papi. Dale, gracias. Estamos mojados. Estamos vueltos verga. Pero bueno, hoy lo ganamos con fe. Ya entramos, nos cogió la lluvia, estamos todos, literal, estamos mojados, estamos zapatos llenos de agua, pero lo que importa es que vinimos a ver a Junior y esperamos que saquemos un buen resultado. Y hoy tenemos que ganar, rojiblanco, pase lo que pase. La experiencia, como siempre lo digo, si pueden tenerla, viajen a ver a sus equipos. Y vamos, rojiblanco querido, te llevo en mi corazón, se me empañaron las gafas. Vamos Junior, que hoy lo ganamos. Hace mucho frío. Thank you.